Este Año pudimos incorporar eh, una termoniebla nueva, solamente se tenía una operativa y una que estaba rota, así que en total tenemos tres ahora, lo cual nos va a permitir hacer una mayor cobertura de los barrios. Eh, se empieza lo que es norte y sur y se continúa hacia el centro. Esta campaña comienza de fumigación cuando ya hay una cantidad de humedad y una cantidad importante de mosquitos. El primer paso, que es el que estamos haciendo ahora, es el descacharreo y la concientización, ya que nosotros podemos fumigar un día y a los dos o tres días volver a tener mosquito por el tema de que tienen nidos en nuestras casas. El día 21 de octubre se hizo un descacharreo en el barrio AT3, que tuvo casos de dengue autóctono el verano pasado, y el barrio Nacional. Ahora nos encontramos en el barrio Tibiletti y Virgen de Luján, haciendo también un descacharreo y un puerta a puerta de concientización. En estos barrios se, se habló con los vecinos, se le concientizó de empezar a revisar nuestros patios, se viene el calor, eh, revisar que no tenga ningún lugar donde pueda juntar agua, las pérdidas arreglarlas, mantener las piletas en el caso que tengamos con los productos químicos adecuados para em evitar que se genere la larva. También mantener el pasto corto, tenemos un gran problema en lo que es el terreno baldío, eh, en la ciudad, que hay muchos terrenos baldíos, eh, que por ahí los dueños no viven o no lo mantienen. En ese caso se va a intimar a lo que es la limpieza, que es esencial para que además la fumigación sirva. Cuando se detecta alguna zona con yuyos, bueno, automáticamente se comunica y se va a realizar el desmalezado. Este año también se pudieron incorporar más desmalezadoras en lo que es espacios verdes eh, para poder, eh, digamos, llegar a toda la ciudad con un, con un buen servicio. También otro tema es el tema de los residuos. Si nosotros arrojamos residuos a la vía pública, es casi un sector donde puede... Digamos dispersarse el mosquito, poner huevos, no le hace falta tener muy profundo donde haya un poco de agua, ya eh, se reproduce. En el caso del verano pasado que hicimos una campaña en el AT3, encontramos larvas en bolsas de plástico tiradas en, en la vía pública. Desde el 2017 hasta la fecha ha ido en aumento los casos de dengue en Argentina. También pensemos que el mosquito no solo transmite el dengue, sino otras enfermedades que afectan a la zona norte de la provincia, pero con los cambios de temperatura no estamos exentos de que vayan bajando esas enfermedades también. También, como el Zika, chikungunya, malaria, etc.